misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Bueno, pero si tú dices que es una fiesta decente, no veo por qué no puedes llevarme. Ay, Xochitl, por favor, es una despedida de soltero. Cuando tú has ido a las despedidas de soltera, has ido sola. Ay, bueno, pero entre mujeres no pasa nada. Las mujeres somos más decentes. Mira, Xochitl, las mujeres modernas se ponen hasta atrás igual que los hombres. A mí no me vengas con cuentos, ¿eh? ¡Yo nunca! Mi vida, entiende una cosa. Te juro que solo vamos a estar cotorreando. ¿Eh? Yo vendré lo más pronto que pueda. Mira, yo le prometí a Gerardo que iba a ir, así que tengo que ir. ¿Eh? Yo también necesito una distracción, hombre. Estoy en medio de viejas toda la vida. Mi madre, María del Sol, María Rosa y tú. Y, por favor, reina, a mí también me va a servir. ¿Eh? ¿Pero por qué no me puedes llevar? Ay, Xochitl, porque serías la única mujer entre 15 hombres. Ay, no estoy tan segura, ¿eh? Luego en esas despedidas de soltero, llaman muchachitas locas. De acuerdo, Xochitl. En algunas despedidas de soltero, pero en esta no. ¿Y por qué estás tan seguro? A ver. Ay, Xochitl, porque en eso quedamos. De verdad, solo platicaremos, cotorrearemos, en fin. Ya hasta tenemos las bromas que le vamos a hacer al malvado Gerardo. ¿Ya ves cómo es? Ay, ¿a poco no van a tomar vino? Vino, Xochitl. Pero solo eso. Vino. Y acompañado por una cena magnífica, espléndida. De veras, Xochitl. Bueno, ve si quieres. Sí, sí quiero. Y sí voy a ir. Pero, si mientras estás fuera le pasa algo a las niñas, César. Escúchame bien, César. Toda tu vida te va a remorder la conciencia. No les va a pasar nada, Xochitl. Ay, no estés tan seguro, ¿eh? Ay, ya, ya. Ya, mi vida, mira. Ahí te dejé la libreta del teléfono de Gerardo, ¿eh? Si pasa cualquier cosa, tú me llamas, yo me vengo volando, reina. ¿Eh? Pero una cosa sí te advierto. Si no pasa nada, no me llames. No quiero ser el hazme reír de todos, compréndeme. Se burlarían de ti si yo te llamara. Pero ¿cómo no se van a burlar? Ya los conoces, hombre. Me dicen el Superman por Supermandilón. Me van a decir que soy un regañado. Ya, por favor. Solo voy a hacer compañía a mi amigo que se casa. No sabe lo que está haciendo, pero así es la vida, amor. ¿Eh? Hasta luego, reina. Está bien. No te llamaré. Puedes irte si quieres. Pues sí, ya me voy. Y sí quiero irme. No te apures, reina. No, no me va a pasar nada, ni me va a pasar nada malo, ¿eh? Hasta luego, reina. No te pongas así, reinita. ¿Y todavía me besas? Ya, 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 ya. Por favor, Xochitl, ya, ¿eh? ¡Ya! Xochitl. ¿Qué? No puedo dejarte llorando. No iré. No estoy llorando, ya lárgate. No, no iré, Xochitl. Así no me puedo ir tranquilo, me está chantajeando. Mira, César, ve. No me hagas caso. Soy una tonta. Anda, mi vida, vete tranquilo, vete. Mira, te juro que no voy a hacer nada malo, reina, ¿eh? Gracias, gracias, mi amor, eres un sol. Sire. ¿Entonces te vas? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no me acabas de decir que sí me vaya, que me vaya tranquilo? Ay, tú inmediatamente me agarras la palabra, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy, y eso que no soporto al malvado Gerardo. ¡Ay, lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Oh, pero lo voy a esperar! Ya lo sabía yo. Por algo no quería que se alargara. Yo conozco a los hombres, sobre todo a mi marido. ¡Ah, que ya me voy! ¡No! ¡Un ratito más y un ratito más y más! Debe estar muy buena la fiesta. Ahora ya debe ser una bacanal.
¿Hombres solos? ¡Naranjas! Deben estar muy bien acompañados. ¡Ah, pero en cuanto aparezca por esa puerta, me divorcio! ¡Sí, me divorcio! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ay! Sí, otra vez me quedé dormida y no me desvestí. ¿Cómo no? ¡Ay! Sí, ¿cómo no? ¡Xochitl! ¿Pero qué haces sí, aquí estas horas, hija? Voy a decir hasta lo que ay, ¿cómo pues, es posible? ¿Estás rezando, hijita? ¡No! ¡El que debe rezar es otro! ¿Otro? ¿Quién? ¡Es adorable hijito, querida suegra! ¿Qué César debe de rezar? Oye, ¿de qué? ¿Por qué? No te entiendo. Oye, ¿seguro que no estás dormida? ¡No! Ya cada momento despierto más y más y más y más. Estás muy rara, Xochitl. ¿Qué te pasa? Su querido hijo no ha llegado. Y son las 2 de la mañana. Pero si bien sabes que fue una despedida de soltero, hijita, que te apura, por favor. Que son las 2 de la mañana y no ha llegado. Ay, niña, pero tú no conoces a los hombres, por favor. Son más chismosos que nosotras las mujeres. Ahorita están en el mero chisme. Ándale, ándale, vamos a dormir tranquilos. Vamos, al rato llegará, ven, vamos. No. Yo lo espero aquí. No, jovencita, nada de eso. Usted se va a la recámara. Ya tiene que aprender a ser mujercita. No vas a estar toda la vida haciendo berrinchitos cada vez que tu marido se tarde un poco. Vamos, dale chance un día. Tú bien sabes que César es bueno, Xochitl. Siempre está aquí contigo, ¿no es así? Déjalo que un día tenga su recreíto. Pero es que... estoy preocupada. Algo pudo haberle pasado. No, mijita, no ha pasado nada. Desgraciadamente, las malas noticias llegan rápidamente. Ándale, haz lo que te digo. Tranquilita y ve a descansar. Sí. Tiene razón. No tengo por qué exagerar. Yo sé que está bien. Buenas noches, hijita. Buenas. Ay, malvado escuincle, las 2 de la mañana y no llega. Pero ¿cómo se atreve? ¿Dónde andará? ¿Por qué no vendrá a su hora? ¿Hacerle esto a su pobre mujer? ¿Hacerme esto a mí? ¡A su madre! Ah, pero tiene que llegar, tiene que llegar. Vas a ver, Cebollín, cómo te va a ir. Me da mucha pena. No, hombre. Es muy tarde. Pasen, por favor, pasen. Bueno, pues pasen. Pero, ¿y tu señora? No pasa nada, se va a despertar, hombre. Chao, chao, encantado. Vente, Martínez, hombre. Bueno, este malvado Martínez no le ha parado la boca toda la noche. Ay, es muy ocurrente, Martínez. Siéntense, por favor. Por favor. No. Por favor, no se preocupen. Que no se preocupen por la mujer. Ella duerme como tronco. Y además, esta es mi casa, ¿eh? ¿Qué mando yo? ¿O no, Renato? Tú me conoces desde hace tiempo. Dime una cosa. ¿Mando yo en esta casa, sí o no? Claro que no. Pero te digo una cosa, Pepe. Xochitl es una muy buena mujer. ¿Qué? ¿Cuál Xochitl? ¿Cuál Xochitl? Xochitl, Xochitl, no Xochitl. Por favor, siéntate. Es una buena dona, ¿eh? Sí. Siéntate. Oye, es muy tarde. Me da mucha pena. Con la señora, por mejor volvemos otro día, ¿no? Que no, Pepe, hombre. Nada más nos tomamos un cafecito para dormir bien y cotorreamos un ¿café? Ratito. Sí, con café o té. ¿Café o té? No, café o té. Es que hace mucho tiempo pero que igual no me da pena con café o con té, pero hace mucho yo no me reía como me he reído. ¡Ay! ¿Qué chistes? ¡Qué ocurrente! ¿Qué tal el de Pepito que llegó tarde a la escuela? Oye, ¿sabes? Es que Licha es a todo dar. ¡Xochitl! Xochitl, hombre, nunca le vayas a decir Licha, por favor, Renato. Te mata y me asesina a mí como Licha, Xochitl. Pues, bueno, ¿qué quieren? ¿Café o té o qué? Pues me da igual. ¿Té? ¿Té? Me da mucha pena, pero... pues café. Bueno. Pero es tarde. Pues, me da oye, pena. Oye, mira qué lata ya dan, hombre. Te digo que Kika es una buena dona. ¿Qué? ¿Cuál Kika? ¿Cuál Kika? ¡Xochitl! ¡Xochitl! Mira, Lino, Kiko, hoy, Mochis. Oye, ay, qué pena. Ahí está tu señora, qué pena. Y es bien tarde, qué pena, mano. Ay, manito. Mi amor, reina. Mira, mi vida,
te quiero presentar a Pepe, a Renato ya lo conoces, y Martínez, que es...